Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre las micosis, que seguramente más de uno cuando me escuchen estarán pensando que es su caso. Sí, es muy frecuente las micosis de los pies. Tiene mucho que ver con la moda, el calzado, a veces situaciones de nervios, aumentos en el sudor, en la transpiración, las medias de nylon, bueno, en fin. Muchos hábitos de moda o costumbres pueden favorecer o aumentar o prolongar una micosis. ¿Qué es micosis? Micosis es una infección que se produce, en este caso por mi especialidad voy a hablar sobre la piel, una infección que se produce en la piel debido a un hongo. Hay distintas variedades de hongos, por eso a ustedes a veces les sorprende que por una micosis solicitemos laboratorio. Solicitamos un análisis que se hace un estudio, le decimos un estudio, una toma en la piel, que se produce, se realiza con eso un cultivo, y con el cultivo podemos determinar qué variedad de hongo está infectando en este caso a este paciente en particular. Eso es muy importante porque de acuerdo a eso será el pronóstico de la enfermedad, es decir, lo que nosotros como médicos les decimos al paciente o les explicamos. Quizá en esta patología el tratamiento va a ser de varios meses, en esta otra quizá de varias semanas o, bueno, a veces hay tratamientos que llevan mucho más de un año. Específicamente me quiero referir a esto, que para ustedes sí resulta sorprendente y para nosotros vemos que es una complicación, porque son tratamientos muy prolongados, difíciles de cumplir, y generalmente el paciente se cansa, deja, abandona y vuelve quizá al año o dos años con la misma micosis. Cosa que si hubiésemos podido lograr, o si podemos lograr, a través del interrogatorio, a través de una buena comunicación, explicarles y que ustedes entiendan que estas patologías deben de ser tratadas, porque no siempre los tratamientos pueden lograr evitar las complicaciones. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Infecciones por bacterias que penetran a través de la piel y que pueden producir inflamaciones de los vasos, inflamaciones del tejido subcutáneo o una infección que no es tan frecuente pero que sí nosotros debemos de prevenir, que es la erisipela. Esa es una infección bacteriana que generalmente se produce por la efracción de la piel por donde penetra una bacteria que ocasiona esa enfermedad. Voy a regresar al tema de las micosis que son resistentes a los tratamientos. En estos casos, cuando nosotros al paciente le hemos indicado un buen tratamiento, hemos especificado cuál es el hongo o la variedad de hongo que ocasiona la infección, hemos hablado con un lenguaje fluido, claro, donde el paciente ha entendido cuál es la patología que tiene, cuál es el tratamiento y tiempo de tratamiento que debe realizar, en esos casos nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Generalmente el fracaso del tratamiento es debido a que no tenemos ese buen diálogo como para aclarar, en este caso el tratamiento ha de ser de más de un año, haremos tratamiento quizá de 3 a 6 meses por vía oral, con drogas específicas, antimicóticos, en fin, todo lo que sea necesario para que este tratamiento de 3, 4, 5 años que cansa al paciente y que lo lleva a abandonarlo, no se produzca de tal manera. Es importante que de manera clara especifiquemos cuál es el hongo que está ocasionando la infección. Es importante que ese paciente pueda recibir la medicación local y por vía oral. Por lo tanto, un laboratorio como un hepatograma es necesario.